Seguimos aquí entrevistando para More Latinoamérica, Fundación Honoris Causa y Consejo de Comunidades Hispanas. Y me encuentro con Jesús Bernal. Cuéntame, Jesús, ¿desde dónde vienes? Bueno, nosotros venimos desde Tucson, Arizona, pero representamos también mucho al condado de Santa Cruz, que es Río Rico, Nogales, Arizona también. Perfecto. Y Jesús, estás en la cumbre de liderazgo y diplomacia en Alaska. ¿Qué te llevas de este evento que está sucediendo el día de hoy y de mañana? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que crees que va a impactar para ti en tu negocio y en la comunidad? Bueno, primero que nada, es un honor y un privilegio el ser invitado y poder participar en este tipo de eventos. Y de este evento en particular, Jenny, me llevo más que nada un recordatorio de lo que es la importancia de la educación, de lo que es la necesidad de darle más prioridad a las mujeres para proveer programas específicos para mujeres, becas, etcétera. La universidad, definitivamente muy nobles, muy generosos, la alcaldesa de aquí de Wasilla, también muy linda persona, todo el grupo de personas que se reunieron aquí, incluyéndote a ti, la verdad son un ejemplo para toda la comunidad, no nada más de Arizona, ni también aquí en Alaska, pero yo diría que mundialmente representando a las mujeres hispanas, a la comunidad hispana y a personas que quieren, que buscan superarse. ¿Por qué? Porque hablaron de diferentes programas, hablaron de diferentes reconocimientos que se pueden lograr cuando una persona se destaca en su medio, cuando es una persona que da servicio a la sociedad, a la comunidad. Así que me llevo una impresión muy positiva. Yo amo Alaska, he visitado aquí previamente y es un reencuentro muy lindo, muy tierno y muy informativo, muy empoderante. Gracias. Jesús, ¿tuviste la oportunidad de platicar, de tomarte la foto y de conocer a la astronauta? Bueno, definitivamente vimos a Katia y lo que me gusta es que mis niños tuvieron la oportunidad de verlos. Chabela, con 15 años de edad, creo que está muy impresionable ahorita. Fermín, con sus 13 años, también, pero él es más activo. Él está todavía en su fin de decidir qué es lo que quiere hacer, qué carreras. Entonces, para los dos, una por estar tan impresionable y el otro por el hecho de que pues, va a haber más ejemplos, más ideas. Muy, muy bonita la oportunidad y pues el hecho de que sea la primera mexicana en el espacio, una astronauta mexicana, es un orgullo para todos nosotros. Definitivamente, Jesús, muchísimas gracias por estar presente en la cumbre de diplomacia y liderazgo. Gracias a ti y saludos a todo el mundo aquí en Alaska y hasta allá, hasta Arizona. Saludo, un abrazo afectuoso de su amigo el doctor Bernal.